Bueno, pues aquí está la diputada Beatriz Manrique Guevara. Como siempre, es un gusto platicar con Betty. Aunque ahora le tundimos a los diputados, Betty, pero bueno. No, pues a mí también, pero bueno, la parte rica de, yo creo que de cualquier estado y de cualquier espacio es la posibilidad de debatir las ideas, ¿no? Eso, independientemente del resultado de las discusiones, la discusión en sí ya es un valor importante en cualquier sociedad. ¿Cómo fue este año de actividades legislativas? ¿Cómo fue para ti, para el Congreso de Guanajuato? Muy intenso, Arnoldo. Nosotros en el Grupo Parlamentario del Verde tenemos claro que contamos con una serie de facilidades para llevar a cabo las actividades que se nos demandan, las que comprometimos cuando fuimos a pedir el voto, porque aunque somos de representación proporcional, todos estuvimos en calle haciendo campaña con nuestros candidatos. Y además, desde luego cuando comprometimos una agenda legislativa al principio de esta legislatura, y por otro lado, con el análisis permanente que hacemos de la realidad social, yo creo que son como dos vertientes. Una es, como Grupo Parlamentario del Verde, hicimos una propuesta de agenda legislativa que pusimos a disposición de la sociedad, y por otro lado, el estar de manera constante revisando la realidad social, que es dinámica, que es cambiante y que, desde luego, bueno, pues la ley para eso está, para regular las relaciones en sociedad, regular una realidad, ya sea para inhibir o para incentivar ciertas conductas. Entonces, pues estamos trabajando muy fuerte en eso y creo que fue un periodo productivo donde abordamos un sinfín de temas. ¿Y cómo es trabajar con la mayoría panista y una oposición tan fragmentada? O sea, ¿la negociación se puede dar? ¿Se privilegia los argumentos razonables o se privilegia el músculo político? Mira, hay temas en los que ha sido fácil ponernos de acuerdo. Todos los temas que tienen que ver con el Open Gov, que se llama, ¿no?, el gobierno abierto, que en este caso pues es lo que se ha llamado el Parlamento abierto. En esto ha habido mucha coincidencia, la necesidad de transparentar, la necesidad de abrir, el reconocer que el poder legislativo es un poder muy desgastado, que los diputados tenemos muchas opiniones negativas que a través de trabajo, no hay de otra, tenemos que ir resolviendo. Y en esta parte no ha habido dificultad. Creo que Junta de Gobierno en eso no hemos tenido nunca un disenso. Muchas de las decisiones han pasado por este esquema nuevo de usar las tecnologías digitales, de abrir el Congreso, de transparentar prácticamente todo lo que se está haciendo, salvo lo que por ley debe de estar reservado, etcétera. Me parece que el tema en donde vienen los asuntos que tienen mayor carga ideológica, es en donde empiezan los atorones, ¿no? Ahí es en donde de pronto no hay coincidencias. Trabajar con una mayoría de 19 que representan la mitad más uno, es decir, ya son mayoría por sí mismos, sí implica diálogo, sí implica negociación. Muchas de las iniciativas que ha propuesto el Grupo Parlamentario están todavía ahí en el tintero, están en análisis. Algunas ya pasaron, por ejemplo, la iniciativa que propusimos para que se entregue una cédula profesional a los estudiantes que terminan su carrera. El tiempo promedio alcanza hasta 2 años para que a un joven le llegue su cédula. Y en ese tiempo, bueno, existe ya la posibilidad de que de forma gratuita y obligatoria se les entregue una cédula profesional para ejercer su carrera, cumpliendo una serie de requisitos de que ya iniciaron el trámite, etcétera, ¿no? Iniciativas así que han pasado, pero bueno, pues desde luego, Arnoldo, hay otras que siguen ahí esperando, como la reforma a la ley de mercados, que los mercados luego tienden a ser un espacio de control político, y nosotros lo que queremos es que el mercado se vuelva. ¿No? Sí. Lo eran con el PRI y lo han sido con el PAN. Así es, y nosotros lo que queremos es que el mercado público se vuelva nuevamente centro de comunidad, o sea, entre las muchas cosas que hay que hacer para combatir la inseguridad está volver a construir comunidad, que la gente tenga centros de encuentro, y el mercado, sobre todo en las ciudades más pequeñas, en donde todavía existe esa posibilidad de recuperar estos espacios, necesita un impulso importante y pues bueno. ¿Por qué se ha atorado esa ley?
que pareciera muy benéfica. Fue la famosa, aquella ocasión en la que nos salimos del pleno, porque fue presentada por el diputado Alejandro Navarro cuando había sido suscrita por el Grupo Parlamentario del Verde, que fue nuestra iniciativa, más la Comisión de Asuntos Municipales, y el acuerdo era que lo presentara la presidenta de la comisión, que es del PRI, y bueno, ahí fue. Sí, veo de pronto que se atoran cosas por formas, ¿no? Sí, esa vez fue estrictamente un tema de forma, de descortesía política monumental, pero yo creo que fue la gota que derramó el vaso de una serie de desencuentros que habíamos tenido con el grupo mayoritario de Acción Nacional. Sin embargo, yo soy una convencida, Arnoldo, de que el diálogo tiene que ser forzosamente el primer canal para sacar adelante los temas que en las agendas representan la plataforma que nosotros propusimos a la ciudadanía. De pronto se nos olvida así de, los diputados van a lo que se les ocurra. Pues no necesariamente, los diputados tenemos que ir, primero y antes que nada, a honrar una plataforma que propusimos a los ciudadanos y por lo cual obtuvimos votos, ¿no? Tenemos que dialogar y buscar la manera de coincidir. ¿Qué vas a decir en tu informe? Por ejemplo, por los casos en los que no ha avanzado la agenda. Bueno, desde luego... ¿Asumo responsabilidad o las circunstancias? Pues mira, sí asumo la responsabilidad de que como oposición no voy a renunciar nunca a hacer los señalamientos. Triste aquel Guanajuato en el que todo el mundo nos volviéramos aplaudidores del gobierno. Parece que sería un error, una traición a la democracia. Guanajuato es diverso, hay muchas maneras de pensar, y la oposición aquí y en todos lados tiene la obligación de hacer los señalamientos que el partido en el gobierno no va a hacer nunca. Podrán ellos pelearse ahí en lo privado y decirse de cosas, pero quien tiene que hacer los señalamientos en lo público es la oposición. Hay cosas que no han avanzado, otras que sí han avanzado, otras que están en trámite. Nosotros hemos presentado iniciativas en cuatro vertientes fundamentales, Arnoldo. Una tiene que ver con la seguridad. El Verde había propuesto que legisláramos en materia de habitualidad y reincidencia. Era muy importante que nosotros reconociéramos que al Poder Judicial le hacía falta una herramienta para mantener en la cárcel más tiempo a aquellos que han hecho del delito su manera de vivir. Aunque sean delitos leves, pero que ya son reincidentes o que ya los han cachado varios. Exactamente. Porque este tema de resarcir el daño es lo que... Sí, no necesitamos... O sea, no es lo mismo robar por primera vez que robar por décima vez. Exactamente, y necesitamos que se genere un temor del delincuente de que hay consecuencias cada vez más severas si se mantienen estas conductas. El tema de las armas de fuego también fue una propuesta del Partido Verde que hicimos para que aquel que porte un arma de fuego que sea de uso exclusivo del ejército... Es un delito continuado, es lo que se conoce como delito continuado, porque al saber que jamás vas a obtener un permiso y que la sola aportación es un delito ya en sí mismo, entonces esto es algo sancionable, y hoy pues salen con una fianza, con máximo 7,000 pesos, dejan ahí su cuerno de chivo, pagan su fianza, se van, y bueno, pues desde luego no van a firmar cada 8 días, ¿verdad? Entonces se desaparecen. Esa fue también propuesta nuestra, que se convirtió en iniciativa de ley del Poder Legislativo para el Congreso de la Unión. Entonces, bueno, en materia de seguridad nosotros creemos que, independientemente de todas las medidas preventivas que tiene que ver con combate a impunidad, restitución de tejido social, combate a la desigualdad y demás, que es obligación del Ejecutivo como darle ahí una vuelta al timón y dejar de regodearse en los temas de los números económicos, macroeconómicos, que no se reflejan en calidad de vida de los guanajuatenses, bueno, nosotros tenemos que aportar también nuestra parte. Y bueno, ese es un rubro. El papel del Congreso como fiscalizador de los otros poderes, y que ustedes han sido muy insistentes en pedir, bueno, pues comparecencias, más información, muchas cosas, auditorías, pero que vemos que... Tiene resistencias. Sí, hay, ¿no?, resistencias. El famoso OpenGov tiene sus límites. Sirve, sí, claro. Sirve mucho para para la propaganda, pero poco para cosas duras, en realidad. Sí, ¿no? A ver,
Hay cosas, nosotros propusimos una nueva auditoría, por ejemplo, para Escudo. Escudo ha venido auditándose desde que se aprobó en la legislatura anterior al inicio del gobierno de Márquez. Sí, claro. Escudo se ofreció como lo que iba a blindar a Guanajuato de la realidad convulsa que vivía Michoacán y Jalisco. Y que Guanajuato no quería padecer el efecto cucaracha, y entonces se invierte en 2.700 millones de pesos en un programa de protección al que se le puso el nombre de Escudo. Hoy, a la vuelta de 4 años, 5 años, pues los resultados son terribles en materia de seguridad, por las razones que sean, porque el escenario nacional es complicado, por la razón que sea. Lo que necesitamos es evaluar si esos 2.700 millones de pesos cumplieron su objetivo, ¿no? Esta auditoría que presentamos nosotros, que propusimos nosotros y que se presentó por toda la oposición y se aprobó por el Pleno completo, después de muchas dificultades, va al desempeño. No es cuánto gastaste, ya sabemos cuánto se gastó. No es en qué lo gastaste, ni tampoco es si usaste los procedimientos adecuados para gastar el dinero. Es si estás cumpliendo los objetivos propuestos. Hay una numeralia, Escudo. ¿Alguien puede saberlo? ¿Cuántos autos se detectan? ¿Cuántos delitos se prevén? Mira, la Secretaría de Seguridad ha estado, después de que aprobamos esta auditoría, la Secretaría de Seguridad estuvo haciendo informes como a través de sus redes sociales. Yo espero que venga. Esa es propaganda. Sí, bueno, estuvo dando a conocer. Incluso tú te has quejado de que anuncian que se tape uno del frío cuando estamos en pleno mayo. ¿Sabes? Sí, bueno, pero no, ahí tengo que reconocer y que no era arco de Escudo. Vemos la explicación esta que dice, no, pues aquí no matan a la gente, vienen y no la tiran, que sobre todo ocurre en el sur del estado. Uh-huh. Bueno, Escudo precisamente está en las fronteras. Claro. Del estado con otros. Tendría que estarse eso. Tendría que haber grabaciones. Hay muchas cosas. El caso de los policías de Salamanca. Sí, claro. O sea, todo el estado de fuerza estaba en alerta porque estaban secuestrados. Primero se creía que 5 policías los mataron junto a una carretera, los trasladaron ahí por otras carreteras. Y tú dices, ¿dónde está la capacidad de reacción? Mira, nosotros estamos haciendo una profunda revisión en ese tema porque se suponía que Escudo no iba a garantizar la interconexión tecnológica de los 46 municipios de Guanajuato, en donde no iban a tener que generar un mayor gasto, que todo lo iba a proporcionar este programa, y lamentablemente hoy no es así. Y por otro lado, el tema del mando único, varios de los municipios que hoy tienen problemas de inseguridad, de ejecuciones, de que tuvieron un pico en las últimas 3 semanas de delincuencia, están bajo el mando único. Es decir, el director de policía de ese municipio es Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Entonces, pues sí preocupa mucho. Se supone que ellos al menos tienen el acceso a la información mucho más que policías que no están vinculados. Y aún así tenemos estos picos en la inseguridad, ¿no? O sea, el ejemplo de Yuriria es muy claro. En el caso de Yuriria existe mando único. O sea, a nosotros no nos pueden. En Salamanca. Entonces, el mando único se suponía que es una estrategia que refuerza la estrategia de Escudo. Entonces, al final del día nosotros sí creo que tenemos esta obligación de hacer un escrutinio profundo de el gasto del recurso contra objetivos cumplidos. Y por eso presentamos esa solicitud de auditoría al desempeño, que fue así como difícil que pasara. Al final del día, bueno, entiendo que tampoco querían pagar el costo político de decir que no. Eso tampoco es fácil, porque hoy por hoy, pues la inseguridad es la principal preocupación de los guanajuatenses. Bueno, y de todo esto vas a hablar en tu informe. Y yo voy a hablar en mi informe, Arnoldo, sí. ¿Cuándo va a ser? Pasado mañana es mi informe de actividades, el segundo informe de actividades legislativas. Estaremos ahí los 3 diputados. En mi calidad de coordinadora y vocera del grupo estaré informando lo que hemos venido haciendo. Yo creo que el Grupo Parlamentario del Verde ha cumplido. Hemos estado trabajando muy intensamente, no solamente en el tema legislativo, también en el tema de la gestión. Y no por gestión me refiero al dar la silla de ruedas, que también es importante porque aparte hay un recurso ahí que se tiene que ejercer puntualmente en eso,
sino en la forma de llevar los temas sociales a quien tiene la obligación de implementar la política pública en el tema social concreto. Yo te pongo un ejemplo. Hay reformas legales que se tienen que hacer y que llevamos la voz de un grupo que tiene un interés legítimo, por ejemplo, la gente que brinda el servicio de taxis. ¿Cómo es posible, Arnoldo, que hoy tengamos en el Código Penal el mismo castigo, la misma sanción para brindar el servicio de taxi sin permiso y el estupro? Se castiga igual. Aquel que sexualmente, digamos, envuelve a un menor de edad y es estupro, tiene la misma sanción que aquel que se sube a un taxi y brinda el servicio sin permiso, cuando tendría que ser estrictamente una sanción de carácter administrativo. Esto también es un tema de gestión. Esto es un tema de llevar voces que buscan a los diputados y empezar a generar condiciones para ir cambiando realidades que afectan. Hemos estado cumpliendo, hemos estado trabajando muy intensamente, hemos dejado alma y corazón en esta gestión de esta diputación. Creo que podemos ver de frente tanto a la gente que votó por el verde como a los correligionarios del partido, que no estamos dejando nada en el tintero, ni trabajo, ni iniciativas, y que hoy por hoy, Arnoldo, yo estoy convencida que solo el trabajo es lo que nos va a hacer recuperar la dignidad de la actividad política. El trabajo y los resultados, y el estar escuchando y el estar abiertos y aceptar la crítica, aceptar y también discutir, ¿no? Y también este tema de debatir. Ahorita, antes de entrar al aire, debatíamos un poquito sobre el tema de la defensa, de la legítima defensa. Bueno, hay que debatir. Y el disenso, pues, construye. O sea, tener oposición aplaudidora. Y por ahí yo escuchaba al coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que decía, los votos en contra casi siempre han sido solo del Verde y de algunos otros partidos. Y yo le decía, a ver, yo entiendo que quien tiene la mayoría necesita cabildear con otras minorías para legitimar la posición de la mayoría. Eso... Y mal haría en no hacerlo. Sin embargo, bueno, tampoco la oposición podemos convertirnos en un séquito que aplaude porque renunciamos a nuestra agenda, renunciamos a que votaron por alguien que no es el partido gobernante ya mayoritario. Ya lo hemos vivido y esa pseudodemocracia no funcionaba. Pero tenemos que trabajar. El propio PAN era una oposición bastante digna del PRI en su momento, ¿no? Creo que entenderlo que hoy tengan oposición. Necesitamos generar voces que disientan y necesitamos generar los espacios para decir lo que no está funcionando, Arnoldo, porque de pronto yo escucho, ayer veía una entrevista del gobernador en donde dijo que no iba a decir mentiras y dijo una cantidad impresionante de mentiras. pues es la realidad que él ve, supongo. O sea, el tema de los medicamentos... A ver, la respuesta del gobierno ha sido verdades a medias. El medicamento no lo pueden comprar más caro que lo que marca el CAUCES, que son las reglas de operación del recurso. La mayoría, muchísimos medicamentos están comprados al tope del CAUCES, pero están dentro de la ley. El problema es el servicio de administración, de distribución, que no viene regulado y en donde por una bolsita de gasas de 30 centavos pagan 6 pesos por distribución. Como dice un amigo mío, ahí está el truco. Ahí está el detalle. Muy bien. Bueno, pues va a ser interesante tu informe porque vas a hablar como hablas en la tribuna del Congreso. Así lo haré, desde luego. Con franqueza y con apertura de todos los temas. Así es. No puedo traicionarme a mí misma para empezar. Y desde luego hay que decir las cosas. ¿A dónde? Para que los que quieran asistir te caigan por ahí. Voy a tener mi informe el día de pasado mañana, jueves, a las 6:30 de la tarde. Va a ser en el Congreso del Estado de Guanajuato. Es en el Congreso, un espacio plural en donde puede presentarse cualquier persona. Pues qué bueno que aprovechen ese espacio, porque está muy grandote. Está muy grandote. Y bueno, desde luego a través de mis redes sociales van a poder seguir las actividades de mi informe. Mi Twitter es @BettyManrique y mi Facebook es Beatriz Manrique. Y Arnoldo, bueno, yo abierta desde luego pues a la crítica. Ya tendremos mesas sobre esos temas, ¿te parece? Sí, claro que sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a Betty Manrique.
que rinde su informe de gobierno, como usted lo escuchó este jueves en Guanajuato, en el Congreso del Estado. Vamos ya a la parte final de... No llegó Rodolfo Núñez, íbamos a hablar de encuestas, ya lo...